único superante del conurbano bonaerense sesionará en las puertas de Denor de Hurlingham. La próxima reunión del Consejo Deliberante de Hurlingham se realizará a las 18:30 mañana frente a las oficinas de Edenor en protesta por los aumentos desmedidos alentados por la empresa y el Gobierno Nacional. La iniciativa fue anunciada por el presidente del mismo, Martín Rodríguez, quien aseguró que vamos a declarar la emergencia tarifaria en este municipio y anunciaremos la creación, dentro del Consejo Deliberante, de una unidad de asesoramiento para que la gente tenga dónde recurrir cuando les lleguen boletas con valores desproporcionados. En ese mismo sentido, el jefe del bloque Unidad Ciudadana Frente para la Victoria, Adrián Slaimán, consideró que los aumentos son delirantes y la gente no los puede pagar. Así lo informó InfoGay, la Agencia Federal de Noticias y Elaboración de Contenidos para Canal 10 San Rafael.